Un gran saludo, qué placer que puedan estar con nosotros desde el estadio de Vallecas en Madrid. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. El partido vamos a ver, me parece que va a estar bueno, Mario. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos, porque son dos equipos que respetan. Acá con esto lo ganan. ¡Tapa el arquero! Pero la pelota sigue. Se viene el saque de manos. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Se les escapa la chimbomba. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. George. Martínez. Esta puede ser buena. Cook. Ahí va, habilitado para definir. Es buena la del arquero, sigue en juego. Parece que ha confundido. Se lo han perdido, parece un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Zabalala. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. George. Y se anima a darle. ¡Pum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Regalado el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. García. Buen cruce. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Martínez. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembras, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Y señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. Clara falta y hay tiro libre. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Esta no sería la intención del arquero, porque es para colgarlo. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Buena intercepción. ¡Se anima! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Gutiérrez. Ahí se abre paso, a ver qué hace. ¡Gol! Igualaron el partido.
La verdad que le viene a este equipo como anillo el dedo este gol, Fernando, ¿eh? Porque viene muy golpeado, viene pegándole por todos lados y esto posiblemente haga que esa presión disminuya. Y la pizarra por ahora 1-1. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Horrible el pase, hay que estar más atento. ¡Qué buena pelota metido! ¡Atento, que parece buena! Ahí está, tranquilo, me equivoqué. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué se enojan? Me equivoqué y ya está. Esa pelota que va por la banda. Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento. Gran centro. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Córner al corazón del área. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. George. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Ahí está, y puede ser. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Toque, toque, que se presten la pelota. Eso es lo que necesitamos para divertirnos. Te digo que presiones existen en todos lados. Y no hay que olvidarse que esto es un juego, pero todos dicen que este deporte es para divertirse. El objetivo principal. No, también hay que ganar. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Gran pase, puede ser. Fue a bloquear el disparo. Y ahora es pelota de ellos. Ahí se viene y si se anima lo clava. Buen corte, justo a tiempo. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Perdieron la pelota. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. No se le puede pedir mucho más a un partido que está extremadamente parejo en la tenencia de la pelota y que los dos equipos por igual tratan de llegar al arco y generar ocasiones. Sí, estamos viendo un gran espectáculo con dos equipos que van al frente, dos equipos que se defienden bien, pero a la hora... Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y esta jugada no llega a nada. Koch. Esto puede terminar en gol. Atento que se viene. El arquero que lo evita. Gutiérrez. Fácil recuperación del balón. George.
Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. George. Gran corte defensivo. Ahí están buscando el carril exterior. George. Y después de la entrada, la pelota lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. A continuación, el lateral. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Se apoya en la raya. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Parece que la pelota quema, la han regalado. Y sigue con su magia tocando el balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Recordamos a los aficionados que hay promociones. Esa pelota que va por la banda. En la tienda del estadio. Shabalala. Dos camisetas por una. ¡Ojo con esto! Centro que queda en el rival, pero no alejan el peligro. Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que lo están apurando ahí. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Gutiérrez. ¡Qué buena pelota que han metido! Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. No consigue robar el balón y será lateral. Atento con el pase, bueno. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Se anima y le va a dar. Se cruza y lo ha tapado otra vez. Controla la pelota y sigue. Trata de encontrar un espacio. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. ¿Será que se viene el gol ahora? Solo 20 minutos le están quedando a este partido. ¡Coloca el disparo! Una pelota que partió con hambre y llegó ya comidita. Yo no sé qué más tiene que hacer este equipo para revertir un resultado que lo tiene en contra. Y sin embargo, el arquero rival está muy tranquilo hoy. Han regalado la posesión. Se les ha ido el balón. ¡Oh! Se asustó nomás por la presión del defensor. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Pierden el balón. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muy pocos minutos para el final del partido. ¿Quién quiere asumir los riesgos? Que no se le olvide la pelota más. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Por eso es el guardameta de este equipo.
A continuación el lateral. Bueno, muchachos, ya les avisaron desde el banco. Hay 5 minutos apenas en el reloj del árbitro para que el partido se termine y para que ustedes lo empaten. ¡Se viene el bombazo! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Ahí está, la recibió sin marca. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Se terminó el primer partido de la temporada y ya está llamando la victoria a la puerta de este equipo. Qué manera de arrancar en el primer partido de la temporada, Marito.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde este pequeño, acogedor y agradable estadio El Alcoraz. Les habla Fernando Paloma en compañía del ex mediocampista y delantero también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Kempes, que encuentro que veremos hoy. Este partido será una maravilla. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. George, se dieron la bocha. Zabalala. Irán. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. George. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Fantástica jugada. Zabalala. Cuánta posibilidad de generar algo. George. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Están presionándolo en el fondo. Koch. Ha tapado bien esa pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. George. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Martínez. Ahí entregan el balón. Gran corte defensivo. Interceptando el pase. De nuevo se equivocan en el pase. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Que no la vaya a perder ahí, ojo. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Ziller. Zabalala. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Buen trabajo de la defensa. George. Fabulosa entrada acabamos de ver. Cigarini. Abate. Esa pelota que va por la banda. Qué bien que se saca de encima la barrida. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Y ahí está el primer gol del partido. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. Qué lindo gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Irán. Ziller. Cigarini. Abate. ¿Cómo van tocando la bocha? Esta parece buena, ojo.
Cigarini. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Zabalala. Ziller. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Le están achicando los espacios, no puede salir. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Y han perdido la pelota ahora. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. No consigue robar el balón y será lateral. Abate. Cigarini. Irán. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. Es un artista con la pelota. Zabalala. Irán. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Dejando al margen el resultado, ha sido un partido muy equilibrado. Da la sensación incluso que han llegado al arco cada uno con la misma cantidad que el otro. Sí, es que son dos equipos que juegan de la misma manera. Saben los objetivos, saben qué hacer con la pelota. Hasta en los... Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Va a jugar por el costado. George. Ahí se le fue la bocha. Se asoman y la ve clara. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. George. Martínez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Abate. Irán. Se abre camino sin problemas. Ziller. Zabalala. Lo que quieren meterle en diagonal. Ojo con esto, viene. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Bueno, defensores, arquero, atento, se viene el córner. Córner al corazón del área. Ahí está, alejando el peligro. Lateral. ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Buen cruce! Y va a probar. ¡Qué bárbaro, tapando otra pelota! Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda. Regala el esférico.
De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Buena, quédese con la bocha nomás. Zabalala. Y parecía buena la jugada. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Atento que desde ahí le puede pegar. Pierden el balón. Han cedido la posesión. Irán. Han regalado la pelota. Martínez. Gran corte defensivo. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. A la pelota larga y parece que va a llegar. Cerca. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. George, sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Zabalala. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ahí está cerca, puede ser, y está. Viene el portero, prosigue. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Martínez. George. Pase bastante peligroso. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Ziller. Señoras y señores, termina el ataque. Esta puede ser buena. Cuidado con esto, puede ser. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Abren la cancha, quieren atacar por dentro. Zabalala. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido, porque parece que no se conocieran. Koch. George. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Irán. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Ziller. Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva. Buena recuperación en zona de peligro. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Y la verdad que los muchachos del City están recibiendo el apoyo de su gente. Todo pelota en la entrada. Ahí están buscando el contraataque. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están... Y así se ha terminado el primer partido del torneo. Este golpe hace tambalear al equipo en los primeros pasos. Encienden ya...